Bienvenidos a la adaptación dramática de Exide Lenina y del cortometraje Martín Fierro. Preparados por los alumnos de quinto semestre de la licenciatura en Letras Hispánicas. Iniciamos con la puesta en escena de Exide Lenina, basada en la obra Exide las niñas de Leandro Fernández de Morante y adaptada a estos tiempos. La historia de Lenina, una joven que por complacer a su madre ha decidido contraer matrimonio con don Enrique Ávila, un hombre pasado de maduro que muy ilusionado ha resuelto casarse, ignorando los problemas que esta decisión le conllevaría. Sin más preámbulos, esta es la tercera llamada. Comenzamos. Memo, ¿todavía no llega? No, señor. ¿Qué fueron a hacer o qué? Pues me fueron a visitar a una tía de ella. Yo no digo que no la visitara, pero una lagrimilla que echara basta y sobra. Pues sí, patrón, pero también usted tiene la culpa. A ver, ¿quién le manda estar encerrado todos los días aquí? ¿Y qué más hacías? Aquí todos me conocen. No, no entiendo. Sí, hombre, es que... A ver, patrón, dígame, ¿en confianza qué ocurre? Cuénteme. Dígame, yo conozco solo de pláticas a la señora y ha sido por su madre. Y para no hacerte larga la historia, es eso que llama. No me lo tienen que repetir. No, yo sé que no, pero no quiero que nadie se entere hasta que sea oficial, ¿me entendiste? Ya está, patrón. Porque no todos ven las cosas igual que uno. ¿Por qué no? Con una chica como esa, ¿verdad? Mire, lo que pasa es que ella estaba muy solita, y aparte de solita, su madre es una viuda de esas a las que no les alcanza la herencia, como te has de imaginar. Y si no fuera por su tía, no les alcanzaba ni para un taco. Y no obstante con eso, doña Guadalupe es de esas viudas que les encanta presumir a su familia. Pero Lenina no es nada de eso. Ella es la mejor de todas. ¿Qué? ¿Está lo bueno, patroncito? Y hasta que se merece lo mejor. Claro que sí. Nos casaremos, seremos felices y viviremos como unos santos. Bueno, siendo a gusto de ambos, pues que las gentes hablen. No, si yo ya sé lo que van a decir. Que yo soy otoño y... ¿Qué va? ¿Dos, tres años? Si ella acaba de cumplir 20 y yo pues, 50 y tantos. 50 y todos, no sea nada. A ver, ¿te va a casar con ella, sí o no? ¿Y estás seguro que ella lo quiere bien, bien, de lo que se dice bien? Pues claro, bien, ¿qué te pasa? ¿Quién no va a querer todo esto? Mira nada más. Además, déjame te digo algo, si los matrimonios disparejos fallan, es porque una de las partes tiene la culpa. Pero aquí, no hay nada de eso. Pues sí, patrón, pero pues no plancha con ella, el mensajito diario. A ver, ya puso la relación en Facebook. Recuerden que eso es a lo que a ella les gusta, que las chiquen. Pero bueno, usted sabrá. Hasta yo confío en Dios que todo ha de salir bien y nos casaremos muy pronto. Muy buenas tardes, mis bellas damas. ¿Cómo están? ¿No les pegó por el calor? Por favor, aquí ya se ve los que acuerdan. No, aquí está muy fresco. Varias, de hecho, hicieron. Nos tardamos porque su tía está muy contenta por la boda de esta muchachita y parecía fuerte, pero está muy contenta igual que yo. Bien. Solo falta, que otra de las partes esté igual o aún más intensa. Sí, claro que sí. Es hijo obediente y no se apartará jamás de lo que determine su madre. Es de buena familia y ha de proceder como yo le diga. Una niña educada, hija de buenos padres, no puede menos que actuar tan como se le ha educado. Sí, señor. Pero como la familia ha venido tan a menos, ¿qué quiere usted? Donde no hay medios, ¿quién sabe el día de mañana? ¿Me puedo ir, mamá? Anda, vete, ¿qué prisa tiene? Despídete primero de don Enrique.
mío. Lo llaman por teléfono. Diles que voy para allá. Con su permiso, Deli, para lo que va a tener. Memo, sírvale de tomar a la señora. La cosa es que yo la busco siempre.
todo se tarda una eternidad. Y yo que no me desespero. En fin. ¿Y a tu prometido no lo has visto? Me parece que no. Ay, me dirás disco rayado, pero te lo he dicho un millón de veces, niña. Don Enrique está sentido contigo y con justa razón. No, no, tampoco exageré. No exagero, te lo he dicho mil veces, hija malcriada. Ah, no sé, pero tengo una regaña, ¿sí? No es regaño, hija. Entiende que lo digo por tu bien. No ves lo bien que nos está tratando la vida. Mira que un matrimonio como el que tendrás ya lo quisieran muchas. Eso, y que tu tía ya no quiere darnos dinero. Así que te alegres porque te lo digo y punto. ¿Estamos? Sí, mamá. Sí, mamá. ¿No sabes decir otra cosa? Yo nada, mamá. Válgame Dios, no acaba una para disgustos contigo. Válgame, yo pensé que no venías en toda la noche, mujer. Ah, disculpe, señora, es que se han cuartos de aquí de la esquina. Bueno, Rita, ve a ver si ya viene don Enrique. Nos invitó a quedarnos aquí esta noche, pero mañana tenemos que irnos temprano y preparar todo para la boda. Sí, sí, señora. Qué raro que don Enrique no haya llegado aún. Es muy puntual, tan atento, bien hablado. Y qué elegancia. Se nota que es un hombre de bienes. Digo, de bien. Pero a ti parece que no te importa. Parece que te estoy hablando de cualquier cosa. La estoy escuchando bien, pero no quiero interrumpirla. Ahí estás, hija mía. Tendrás todo lo que quieras porque él te quiere tanto y es un caballero tan de bien. Pero mira, Lilina, parece que no me escucha. Seguro me estás dando el avión. No, mamá, yo no se enoje. ¿Crees que no sé lo que pasa? ¿Crees que no sé las locuras que se te han metido en tu cabeza de chorrito? ¿Pero qué sabe usted? Ay, Lilina, cuando tú vas, yo ya vine. Ay, ya se enteró. Sé que no te gusta la diferencia de edad entre tú y don Enrique. Pero con este matrimonio se asegurará tu futuro y el de toda tu familia. Que no se te olvide, ¿eh? Además que tu deber es obedecer a tu madre, complacerla, asistirla. Esta es la obligación de una hija obediente. Y te lo recuerdo por si se te estaba olvidando. Sí, mamá, no le daré un disgusto. Ay, hija, si ya lo sabes, compórtate. Ya sabes lo que está en juego. Adelante. Muy buenas noches, bellas damas. Disculpen la tardanza. Buenas noches, don Enrique. ¿Todo bien? Sí, solo algunos pendientes que debía resolver antes de... ¿Y usted cómo está, señorita Lina? Ay, déjela, está pensando en tonterías. Pero es una niña, a su edad uno sabe lo que quiere y... De eso nada, doña Guadalupe. Es precisamente a esta edad donde los ímpetus del corazón son más violentos y las pasiones aún más elevadas. Pero, señorita Lina, la veo algo distraída, afligida. ¿Qué es lo que me ocurre? Dígame, por favor. Nada. Estoy muy feliz. ¿Qué no se nota? Lo dice tan no sé qué, tan afligida, tan triste. Ay, pero si ella no... Déjela hablar, doña Guadalupe, que ella lo puede hacer perfectamente. Órale. La malcrianza de los padres. Ay, pero si es natural, señor, ¿no ve usted que...? Pero por favor, no me venga a decir a mí usted lo que es natural. Lo único natural aquí es que ella se esté muriendo de miedo si se atreve a contradecirlo a usted. Señorita Lina, no entiendo que a mi edad usted no se enamoraría perfectamente de mí, pero no pierdo la esperanza de que quizás pudiera llegar a querer. Pero quiero que me hable con toda sinceridad, con franqueza. ¿Qué es lo que realmente siente usted? Ya le dije, lo que manda mi madre, eso voy a hacer. De verdad está muy feliz de casarme. Si así lo has decidido, te prometo que jamás te daré motivos para que derrames una lágrima. Serás muy feliz conmigo, te lo prometo. Pero bueno, ya es muy tarde, si les parece, bajamos. Sí, vamos. Mira, ¿qué pasa? Ya llegó. En serio, Dios mío, ¿qué hago? Pues, a lo que vamos, señorita. A lo que vamos, nada, pues si le dije, córrele, córrele. Mira, mira, aquí estoy. ¿Cómo estás, mi amor? Bienvenido.
escribes al amor de tu vida después de tanto tiempo? Perdóname, pero es que me han estado pasando cosas que no. Sí, Chema me lo contó. Tu madre quiere que te cases con don Enrique Ávila. Que solo pensarlo me dan ganas de... Pero es mi tío. ¿Tu tío? Sí, esta es mi casa. Su casa más bien. Pero eso ya no importa. Tú le has dicho que sí. Ingrato. ¿Tú qué sabes? Mira, voy a hablar con tu madre y con tu tío. ¿Quién puede oponerse a este amor? Señorita, su mamá la busca, que ella quiere que vaya a la cena. Y usted, ¿dónde la debe soñar? Más vale no levantar sospechas. Sí. Hasta mañana. Mañana, córrele. Vamos, señorita. Vergüenza de mí mismo. Pero bueno,
Eso no importa. ¿Ya lo encontraste, Memo? No. Sigue buscando. Ay, ¿dónde está ese mendigo papel? Tengo que encontrarlo. Si no, se le va a parar a la señorita. Rita, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Pregunté. Señor, ya la encontré. ¿Buscabas esto? Para. ¿Y la señorita Lenina dónde está? Pues dormida, pues que no me está haciendo ahorita. Oh, qué raro, con todo este ruido. Bueno, lo que pasa es que. ¿De dónde? Tanto para que no me hagan. ¡Vete a tu habitación de inmediato! No, espérese, señor. Vaya, yo. Tú también vete. La oportunidad de casarse o de no casarse con otra persona, la aprovecharía. ¿De verdad no hay nadie que corresponde a su cariño? ¿Pero será posible que todavía se atreva a mentirme después de que sabe que he leído esta carta? ¿Qué más puedo hacer? ¿Cómo de qué más? Mi madre está aferrada a que me case con usted. Y así será, la obedeceré. Y más le vale que se vaya con su madre. ¿Hasta dónde ha llegado la educación de parte de los padres? ¿Cómo es posible que usted permita que su madre mande en su vida? Usted sí le educaron bien. La educaron para mentir. Y no solo para mentir, sino para disimular sus sentimientos, para engañar a los demás. ¿Qué importa que los demás sean felices mientras usted consigue lo que quiere? Y no conforme con eso. Con eso usted va a terminar como su madre, ¿se acuerda? Vieja y amargada. Y todavía, déjeme decir, ¿no? Que su sí, el sí que dio, el sí que me ilusionó, es un sí perjuro, sacrílego. Pero no hay duda de que le educaron bien. Pero, me pregunto, ¿hasta cuándo va a dejar de engañarse a sí mismo? Ya conoce el carácter de mi madre. Si no desobedezco, Dios mío, ¿quién me puede defender? ¡Yo! A pesar de todo el coraje que da, a pesar de que tengo el corazón algo destrozado, yo a usted le quiero mucho. Y a pesar de todo, voy a ayudar a ti, voy a ayudarte a ti y a Francisco para que se casen y sean muy felices. Muchas gracias, Enrique. ¿De qué, hija? ¿Qué tal, señor? ¿Van a hablar, tío? ¿Qué sucede? Siéntate. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde?
¿Cómo? ¿Conociste a mí? ¿Y el cómo también? Verás. Hace 6 meses, cuando fui a Guadalajara, en la casa de campo del licenciado Fernández hubo una fiesta. Los invitados estaban así. Yo le vi un no sé qué, qué sé yo, y pues, queriendo. Después, pues, ella se fue, pero... su madre es muy estricta, pero como Chema es muy ingenioso, logramos verlos muchas veces y... Yo no le dije nada de que tengo dinero y sobre mi familia. Que yo tengo dinero, sobrino, ¿eh? Nada más te quiero hacer esa pequeña aclaración. Bueno, sí. Algunos meses después, ella se fue. Yo tenía planeado pedirle matrimonio cuando regresara, pero al llegar aquí me enteré de que usted se iba a casar con ella. ¿Y qué pensabas hacer entonces? Pues hablar con usted, contarle todo, pedirle, rogarle si es preciso que me deje casar con ella, porque de Nina es y será el único y primer amor. ¡Esto sí es amor del bueno! ¿Cómo que no? ¡Claro que sí! Amantes como ustedes ya no se encuentran. Pero no ser mal pensados, ay chiquillos mal pensados, amantes de latín, amans amantis, el que participa del amor. Ay, jóvenes, hasta cuándo entenderán la ontología de las palabras. Ya te dije, de eso no te preocupes, yo hablo con ella, claro, puedo venir aquí. Buenos días, don Enrique. ¿Pero qué está pasando? ¿Quién es este? De quien su hija está perdidamente enamorado. ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Válgame Dios, ¿qué hija tan malagradecida me diste? Cambié a don Enrique por un don nadie. El escándalo que se va a hacer por tu culpa. Ay, no, padrocita, no la rega. Ni déjala, ni déjala. Tú déjala. Que a esta me la río yo. Ningún escándalo, que te preocupe. Que empezando este señorito no es un don nadie, que es mi sobrino, don Francisco Ávila. ¿Su sobrino? Claro que sí. Y como buen Ávila, se merece todo y hasta más. Hola. Ay, qué gusto que mi hijo es el esposo tan bueno. Y siento tan guapo, voy a decir. Siento que son unos hombres galán. Ay, mi hijo, que es un diablo, es muy chistero. Ay, sí, señorita, me necesita la defensiva. ¿Y ahora qué hago, patrón? ¿Cancelo todo? Claro que no, Memo, porque habrá boda. ¿Sí? Aunque no veas. Melina, recibe un abrazo de tu nuevo padre. Y te recuerdo que a pesar de que tengas años pendientes, preocupaciones y demás, siempre habrá espacio para el amor. Y más al amor de los jóvenes. No se preocupen, ustedes serán bien felices. Nada más eso sí, procura no amar a tus hijos y comer como tu mamá. ¡Cállese! ¿Qué va a hacer llorar, patrón? Pues llora, Memo, que te sobran razones. Ah, ya me imagino a los niños corriendo y jugando. Ahorita te puedes venir aquí a vivir para que se. Ay, claro, señora, me encantan las niñas. Ay, sí, ya me imagino a los nietos. Y si Rita se queda, ¿me puedo quedar yo también? Lo que pasa es que hay una cuestión. ¿No te gustaría ir a tomar una taza de café de vez en cuando? ¡Órale! Ay, hijos, pueden visitarme cuando quieran. Pobre patrón, nunca se le va a quitar por poner la mano. Te equivocas, güey. ¿Sí? Que yo ya no le tengo miedo a la soledad. ¿Verdad que no da igual? ¡Claro, hijos! ¡Claro! Dios más, ¿eh? Ay, no, qué más, güey. ¿Qué? A ver, hablen claro, jovencitos. Ay, los jóvenes siempre metiendo las cosas donde no se deben. Bendita sea la de Dios. Oye, Ricardo, la otra es grabación, pero... Fausto Méndez, Memo,
Guillermo Lozano. Doña Guadalupe Adriana González. Señorita Lenina, Lenina Ortiz. Excelente.